hay respecto a la muerte una atmósfera, y esta es más fuerte cuando la muerte es repentina y violenta. Esa atmósfera se siente aquí, en esta casa. Pase, señor. Debí saberlo. ¿Saber qué? ¿Quién sino Claude Eustace Steele deseaba verme a medianoche? No deseaba verlo, envié por usted. Hay su diferencia. Touché, Claude. ¿Algo más, inspector? No. ¿Está seguro de la causa del deceso? Se hará la autopsia, pero puede confiar en mi explicación. ¿Jason Douglas era amigo suyo? ¿Es él? No. Entonces Jason Douglas es mi amigo. La prensa es de hace días, no se le ha vuelto a ver. ¿Lo conoce bien? Bastante para saber que no es ladrón. El robo ha sido comprobado por la policía. Claude, la policía puede equivocarse, igual que usted. ¿Lo conoce? No, Claude. ¿Qué le pasó? Fue torturado. En la forma más brutal que he visto. No habló, se lo aseguro. ¿Por qué dice usted eso? Pues el homicida buscaba algo. No habría revuelto la habitación si le hubieran dicho lo que ocultaban. Esto estaba escondido en el forro del maletín del occiso y dirigido a usted. Desde luego usted lo abrió. Desde luego. ¿Significa algo? Nada. Esperaba que me diera una pista. Oh, Till. Ah, me halaga al creer eso. Haría cualquier cosa por servirlo. ¿Lo identificaron? Llegó ayer. Tenía pasaporte suizo. Ah, de algo servirá. Falsificado y muy mal hecho. Con el sello de Ginebra estampado. Bien, supongo que tendré que esperar a ver si la policía suiza averigua algo. ¿Usted me avisará, Claude? Claro. ¿Puedo conservarla? ¿Venía dirigida a usted? Ya no. ¿Me necesita para otra cosa? Ah, ya comprendo. Tal vez su chofer me pueda llevar. Tomaré un taxi. Ahí está. Traición diplomática. ¿Cómo su
supiste que estaba aquí? Pues anduve investigando. Pero con tanta publicidad las cosas no han sido fáciles para mí. Bueno, recuerda que tampoco han sido muy fáciles para tu padre. ¿Supones que aún siento algo por él? Quisiera creer que sí. A él no le importo. Y si vienes a hablar sobre él, estás perdiendo el tiempo. Tal vez. Pero a pesar de todo, hablaremos de él. ¿Quieres que hablemos en privado? Cerraré la puerta. Es todo por hoy, Julie. Terminaré mañana. Escuche, me gustan los hombres maduros. Apuesto que dice eso a todos los jubilados. Muy divertido. ¿Así lo creen? ¿Puedo volverme ya? No le dije que tenía que volverse. ¿Una mordida? No, gracias. Son buenas para la salud. Sí, peligrosas. No olvides a Eva. Adiós, Julie. No le gusta la manzana. Cierra la puerta cuando salgas. Lo haré. Ahora bien, di a que has venido. ¿Sabes dónde se oculta mi padre? No, pero cuando abandonó Cataco Combe, sé que había dos hombres con él, un blanco y un negro. El hombre blanco fue encontrado en Londres, murió torturado en una mansión. ¿Cómo sabes todo eso? Llevaba algo dirigido a mí. ¿Lo reconoces? El amuleto de mi padre. Aquí está el gemelo. No lo entiendo. Hace tiempo, en África, tu padre y yo nos mezclamos en una campaña terrorista. Y compramos estos. No vale nada, son souvenirs. ¿Y él te lo envió porque necesita ayuda? Para eso somos los amigos. Así que él confía en tu estúpida y sobreestimada lealtad. Mi padre ha robado de un incipiente país africano 750,000 dólares que eran para ayuda. Eso es una verdad. Recuerda que puede haber circunstancias atenuantes. ¡Qué bien! ¿Sabes lo que pasó conmigo en estas semanas? Era la hija de un diplomático respetable. Estaba comprometida. Y soy la hija de un ladrón de repente. Sin novio, ni amigos, nada. Creo que está en Suiza. Y ahora busco los nombres de sus amigos que puedan ayudarlo. Te llamaré en la noche y espero que hayas terminado de compadecerte. Simón. Ofrezco ayudarte. Gracias. Espero volar a Ginebra mañana. Bien. Ahora hablarás con la chica, Eddie. Vengo a interrogar. ¿Quién es usted? Un amigo de su padre. He perdido contacto con su padre, pero supongo que sabe dónde está. No, no sé. Oh, creo que es mejor que lo diga. Estuvo con Simón Templar un buen rato. Debe haber hablado de su padre. Necesito su domicilio. ¡Démelo! ¡No lo sé! Tendré que decírmelo tarde o temprano. Hace subir a un hombre anoche por no contestar mis preguntas. Será mejor que hable si no quiere que le haga daño de veras. De acuerdo. De acuerdo. Se lo diré. ¿Qué? ¡Pronto! ¡Lléveme a la policía, por favor! ¡Un hombre intentó atacarme! ¡He huido de él!
¿Verdad? No me diga de lo que le dije. Hola, Simón. ¿Qué sucede, Sara? Simón, tuve que decirles dónde estaba mi padre. No, no pude evitarlo. Tienes que hacer lo que digan. Hola, Simón Templar. Viejo amigo. ¿Quién es? ¿Qué quiere? No importa el nombre. Lo que tengo en mente es hacer un intercambio. La chica por informes, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces sería mejor entrevistarnos. ¿Tiene un lápiz, Simón? Sí. Diga. Sí. A las 11. No faltaré. Sé que sus amigos no lo vengan siguiendo. Te advierto que no se arriesgaría. Le daremos un par de minutos. Debe estar llegando a la cabina telefónica. Es una precaución. No quisiéramos que le avisara. Amigo, pero jamás sobran las precauciones. Ahora, siga usted las órdenes y todo saldrá perfectamente. Tome su auto y a media milla dé la vuelta a la izquierda en la brecha angosta y siga hasta la entrada. Recibirá más instrucciones cuando llegue ahí, ¿entiende? Cambio. Entendido, fuera. Llegar a tu posición. No cometas equivocaciones, no debes regresar. Lo sé. Pero con tres cuartos de millón de dólares en entredicho hay que perdonar algunas mentiras. Es más, una vez que tenga la información, ninguno de los dos volverá. Solo tenemos que esperar al señor Templar. ¿Qué?
más lejos, amigo. ¡Ha llegado! No es malo el sitio para una entrevista, ¿verdad? Es ancha la laguna que hay entre ambos y además está a media milla de su automóvil. ¿Dónde está Sara? ¡Aquí! ¿Qué le pasa? ¿No confía en mí? ¡Quiero verla! ¡La verá! ¡Satisfecho, Templar! ¿Cuál es el trato? Deme la dirección de nuestro mutuo amigo que está escondido en Suiza. Cuidado. ¿Y Sara? Se quedará aquí mientras yo escapo. Después podrá venir por ella cuando le plazca. ¿Qué garantía me da? ¡Ninguna! Solo la palabra de un caballero hacia otro. ¡Ah, y a propósito! No intente darme una falsa dirección. Conozco más o menos el área donde se esconde. Solo necesito el sitio exacto. ¡Vamos, Templar! ¡Resuélvase! ¡No esperaré toda la noche! ¿Como un caballero a otro caballero? ¡No hay trato, amigo! Escucha, hay un pueblo no muy lejos de aquí llamado Pimbridge. Dirígete ahí y espérame. Iré lo más pronto posible. Ah, Simón, lo lamento. Tuve que decirles dónde estaba mi padre. Yo quisiera saberlo. Haré todo lo posible para que lo encuentres. Tomaremos el avión para Suiza en la mañana. Con 3/4 de millón de dólares rodando por ahí, habrá muchos individuos buscándolo. Temo que si lo encuentran primero, lo matarán. ¿Cómo empezar? Tiene varios amigos íntimos en Ginebra, pero si no fue con ellos, no sabría dónde buscarlo. Haremos que nos busque. ¿Que nos busque cómo? En la prensa de Ginebra apareceremos en los encabezados y en todos los periódicos de Europa. Ríe la suerte. Carla Lawrence acaba de llegar. ¿La Carla Lawrence? No hay más que ella. ¡Oh! ¡Ahí está! ¿Qué nos dice de su romance? Bueno, señores. ¿Qué nos dice de su futuro? Oh, señorita. ¿Nos quiere hablar de su compromiso? ¿Qué le parece así? Estupenda. ¿Y quién es el afortunado? Señores, les puedo jurar que es falso lo que dicen de Riff Savage. No estamos comprometidos en absoluto. Es más, lo más no tengo por el momento. Además, he decidido olvidar a los hombres. Debo pensar en mi futuro. ¡Carla! Ay, tu nombre, querido. No veo nada sin mis anteojos. El encabezado, lo lograste. Lo disfruté mucho, te lo aseguro. ¿Qué hacemos ahora? Almorzar. Lo haremos mientras esperamos. ¿Comedor? Hola. Ah,
señor Templar. Lamento molestarlo a esta hora, pero dicen que es muy urgente. Comuníqueme. Con mucho gusto. Quizás sea tu padre. ¿Señor Templar? Sí, diga. Un amigo mutuo quisiera entrevistarlo. ¿Qué forma tiene de identificar a nuestro mutuo amigo? Dijo que mencionara la ciudad de Kataco Kombe. Bien. ¿Cómo puedo verlo? Estamos en una vieja casa como a 7 millas fuera de Verso. Está en el camino de Tesel. Tiene rota la balaustrada superior. Excelente. Así la podré encontrar. Voy para allá enseguida. Gracias, señor Templar. Toma tus cosas. Debemos salir en media hora. Eres muy lista. Irás muy lejos. Si no equivocamos el camino, debemos estar por llegar. Ahí es. Espera. ¿Por qué? Hasta que esté seguro, quédate aquí. Jason. 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 Hola, Templar. Lo estuve esperando. Bien. Ve por la chica. Y ahora nosotros nos pondremos cómodos, ¿quiere? Hace frío aquí. Enciende el fuego. Yo lo vigilaré. ¿Qué pasó con él? No tuvimos que ver con eso, amigo. Estaba inconsciente cuando llegamos. Es una hemorragia. Lo hirieron 2 veces. Quiso huir con el dinero. Necesita tratamiento médico. Se repondrá. Y nos dirá dónde puso el dinero. Después de eso, no me importa si vive o no. Bien. No está ahí. ¿Dónde está? ¿Por qué no llama al hotel? Oh, entiendo. Esperaba una parte mayor si la dejaba en el hotel, ¿no? Escuche, estoy muy cansado. ¿Le importa si tomo una copa? Sírvase. ¿Va a nadar o a beber? Bueno, ya bebo menos.
Quiero dejar el hábito. ¡Suelta esa pistola! ¡Déjalo! Si sigue así. Ahora. A su debido tiempo me voy a dar el gusto de asesinarlo yo mismo. Llévelo al sótano, no podrá hacer daño allí. Señor Templar. ¿Es John Cato? Sí. ¿Cómo se siente? Me duele la cabeza. ¿Cómo está Jason? Está inconsciente. Agoniza, señor Templar. Lo único que lo ha mantenido vivo es la esperanza de que viniera. Bueno, no le sirvo de mucho así. Thank you.
Simón. Simón. Sabía que me encontraría. Creo que es demasiado tarde. Habrá que llevarlo al hospital. No tiene objeto. Voy a morir. Y tengo que hablarle sobre el dinero. ¿Por qué lo robé? Levánteme un poco, ¿quiere? Simón, no tengo que repetirlo. Toda mi vida está en África. Amo a esa tierra y a su pueblo. He ofrecido toda mi vida por ellos. Lo sabemos. Cuando la independencia vino, trabajé con el nuevo régimen. Los nuevos jefes empezaron con buenas intenciones. Luego la corrupción llegó con personas como nuestros amigos de arriba. La ayuda de Norteamérica, de Gran Bretaña, fue usada para amueblar palacios, comprar autos, joyas. Los funcionarios del gobierno vivían con lujo, mientras el pueblo tenía hambre. Descanse un momento, por favor, señor. Recuéstelo. Que en la otra ocasión, solo que esta vez está cargada. No fue muy lista, ¿verdad? Encontré esto. Un cigarrillo apagado con pintura de labios estaba junto al auto. No hizo falta mucha inteligencia para saber que era suyo. Y ahora, supongo que querrá ver a su padre. Una noche, supe que un correo iba rumbo a Suiza. Llevaba dos maletas que contenían tres cuartos de millón de dólares de la ayuda norteamericana, que serían depositados en la cuenta personal del presidente en Zurich. Al mensajero lo seguí hasta aquí y traté de convencerlo de que devolviera el dinero. Hubo un pleito, fui herido. Yo lo maté, sin embargo lo recuperé. Ay. Buenos hombres en esas naciones no son como Faber y los suyos. Usarán el dinero con honradez para el pueblo. Jason, ¿dónde lo puso? En esta casa. Es mejor que descanse. Simularemos que estamos atados. Por fuera está cerrada. Sube y escuche la puerta. Traigan al viejo. Levántelo. Llévelo arriba. Thank you.
Adelante, quiere verlo, es su padre. ¿Se va a recuperar? Está muy grave. No se salvará si no recibe atención inmediatamente. Usted estudia medicina, ¿por qué no lo atiende? No puedo. Lo mantuvo vivo hasta ahora. Necesita drogas. Ya no tengo. ¿Puede conseguirlas? Sí. Hay una farmacia en el pueblo. Llévenlo y compren lo necesario. Hay que mantener vivo al viejo. Oh, a propósito. No va a intentar nada, ¿verdad? Por su bien. Entonces. Sí, por supuesto. Lo llevaremos al hospital. En cuanto diga dónde puso el dinero, hará lo que le plazca con él. ¿Y Simón Templar? Oh, bueno, con él es diferente la proposición. Le diré, jamás se da por vencido. Así es, muy persistente. Sé que me perseguiría hasta que al fin lo matara o él a mí. ¿Lo va a matar? Sé que usted lo matará. Mi agudo instinto de conservación me dice que debo hacerlo. Padre. Sara, suéltela. No, no, padre, no puedo hacerlo. Su sufrimiento es un incentivo para que usted me diga dónde está el dinero. Por favor, no le haga daño, le suplico. Depende de usted, le doy 30 segundos después de eso. El dinero debe volver al pueblo. ¿Dónde está? No, no se lo diré. El tiempo se acaba. Ya pasaron 10 segundos. ¡No! ¿Dónde está? Le pregunto por última vez. Dilo, padre. Dilo, dilo. Sí, está bien. Suéltela, hablaré. ¿Dónde está? Hay un escondite por detrás del armario. En la antigua cocina. Estuvo aquí en la casa todo el tiempo. Prohibida la entrada. No nos hace falta, amigo. Hay que mover el armario. ¡Ayuda! Retírate. ¿Qué?
Quítate de en medio. Quítate de en medio. O te tocará también. ¿Qué sucede arriba? Tienen el dinero. Quédate aquí hasta que termine todo. Que lo devolvieras. ¿Quieres dejarme hacerlo? Si así lo deseas.